son como para suspirar. Vean la variedad de colores, materiales, tamaños, formas, todo que nos ofrece Cuisinart para que disfrutemos en la cocina. Todas las ollas están garantizadas casi que para funcionar de por vida. Son una excelente inversión. Y bueno, yo estaba viéndolas hoy, contemplándolas, y me antojé de hacer una receta para aprovechar uno de los sartenes. Y les voy a compartir una receta salvatandas para esas cenas en las que nos queremos portar bien y comer livianito. Atentos a esta receta que sé que les va a gustar. Bueno, se trata de un filet de pollo que vamos a cocinar en la sartén aprovechando un ingrediente que ya les enseñé a preparar en videos anteriores y que es el chimichurri argentino. Ese que si ustedes mantienen un frasco y lo mantienen así a su alcance, lo pueden utilizar rápido para recetas como esta. Entonces vamos a utilizar el chimichurri y además vamos a servir el plato acompañado de unos espárragos riquísimos que además tienen un montón de nutrientes que vamos a acompañar. Pollito, espárragos y todo sobre una camita de vinagre balsámico o una reducción de vinagre balsámico. Vieran que esto es muy fácil de hacer y sabe bastante rico. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente ponen unas 2 tazas de vinagre balsámico en una olla a cocinar y él se va a ir espesando y espesando y espesando. Y finalmente vamos a obtener esta textura que es como de una miel, como una miel es lo más parecido. Tengo filetes de pollo que les quité la mayor cantidad de grasa posible y lo que les estoy poniendo aquí es sal, un toque de pimienta y lo voy a colocar en una sartén Cuisinart, por supuesto. Vamos a calentar un poquito este chimichurri que habíamos preparado con anticipación y ya empieza a oler este asunto. Y ahí es donde vamos a poner a cocinar nuestro pollito. Ya el ajo, el perejil, todos estos ingredientes que tiene el chimichurri nos van a dar un resultado fabuloso. Si ven que le hace falta un poquito más de aceite, le pueden incorporar más. Vamos a dejar que eso se cocine, que se dore bien. Y después vamos a cocinar los espárragos en este mismo sartén. No es necesario que utilicemos otro. ¡Ay, estos aromas! Ok, nuestro pollito ya está listo. Luce jugoso, doradito, perfectamente bien cocido. Ahora bien, voy a retirarlo para poder en esa misma sartén saltear los espárragos. Utilizo de nuevo el chimichurri argentino y ahí los empiezo a saltear hasta que estén más suavecitos. Y aquí voy a incorporar los espárragos, que lo que le hice fue cortarles un poquito el tallito y lavarlos bien, por supuesto. También podrían hacer esto en la parrilla o en un grill. Queda buenísimo. El tomate nos va a dar un poquito más de jugo y además color, por supuesto. Estamos listos para emplatar ya con todos los elementos listos. Entonces, la reducción del balsámico esta que hicimos, que les digo que queda muy rica, la vamos a incorporar así en nuestro plato. Una cama de nuestros vegetales, el pollo, nuestro toque de color. Un toquecito nada más de aceite o del mismo chimichurri, como para dar nada más un poquito de brillo. Un platillo que luce muy gourmet, ¿verdad? Parece de restaurante, pero lo hicimos en casa y lo hicimos facilísimo. Y de verdad que es una opción de cena muy liviana, pero también de almuerzo. Que lo disfruten mucho, espero que lo preparen pronto y que sigan con nosotros con más recetas de Cuisinart.